tacacles i amb bordes del carrer. No m'escolteu, parlo per parlar. I tanmateix l'esperança ens fa l'ullet com si es inútil, no se puede con el ejército. ¡Calla, burro! Sí que se puede, podemos con el ejército. Somos los mejores operarios de cada especialidad. Han de ver lo que somos capaces de hacer los trabajadores con nuestro trabajo. No hay que desanimarse ahora, juez. Vamos. ¡Sube allí! ¿Qué pasa? ¡Sube! ¡Sube! ¡Retene! ¡Canguro! ¡Esa! ¡Arriba! ¡Esa! ¡Sube! Desgraciado. Buenas noches. Hola. Hola, ¿qué tal? No hemos visto las caras de aquellos en las fichas de militares junteros que nos ha pasado la información militar. Si dan con algún sospechoso de verdad, le dejan suelto y le piden disculpas. A los demás, me los detienen a todos. Sin una orden judicial, jefe. No os volváis. Disimulad. Es el comisario Bravo. Está dentro del coche. Mirad el letrero del Excelsior. Tiene ficha de todos nosotros. Me ha avisado Villalobos de información. Se han visto obligados a darles datos por presiones del ministro, pero muchos datos son falsos. Mejor dicho, equivocados. Es mejor que nos separemos, que cada cual cumpla con su parte del plan. Y recordad, nada de nombres por teléfono. Bien. Solo números. De acuerdo. Yo voy a lo del Excelsior. Ánimo. Suerte y adelante. Bueno, adelante. Bueno. Adiós. ¿Quién gobierna estos días en Madrid, Sánchez? Me desterrarán a Fernando Poo. Sánchez, no diga majaderías. Todavía no se ha dado cuenta de la fuerza que tiene. Somos la columna vertebral del Estado. Y más ahora que tienen a los militares a la greña. Pues yo, haciendo memoria, jefe, tampoco sé quién gobierna en Madrid. Ni siquiera sé cómo se llama el gobernador de Barcelona. La verdad es que solo me fijo en el habilitado que nos trae la paga. Ya veo que me va a enchiquerar al mismísimo Pío Nono si le pescan en un mueble. Y recuerde esto siempre, Sánchez. Nos necesitan. Los regímenes cambian, pero la policía permanece. Adelante tú. A la orden. Vamos, chicos, adelante, que no hará falta volver otra noche. ¡Ey! ¡A tierra! ¡Vienen más! Me gustaría saber cuál es el misterio de estos automóviles. ¿Qué faena nos estarán preparando? Ya es la cuarta vez que pasan esta noche. Será contrabando y no quieren que se les vea llegar a la carretera desde la playa. No nos podemos arriesgar a una caída. Sería un ridículo histórico. Sean quienes sean, hemos de saber quiénes son.
Was ist los, Kommandant? Scheiße, die spanischen Arbeiter lassen die Sache herumliegen. Helft mir schnell! Macht schon, das muss schnell weg hier! Con las luces apagadas, pero el ruido de los motores venía de otra dirección, como si hubieran dado la vuelta. Es una invasión en toda regla. ¿Qué será este desembarco? Me pregunto si será una violación más de los boches o hay complicidad del gobierno. Perdió un maldito tango. A mí un aragonés que trabajaba en la construcción de una carretera en la provincia de Zamora. ¡Ya somos! ¡Viva! 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 ¡Ya somos! ¡Callar, callar! ¡Mira, mira, mira! ¡Que mire! Voy a aplicarte la ley de espectáculos por inmoral. ¿Cómo te atreves a sacar al escenario a tus chicas vestidas así, hombre? ¡Aligéralas de ropa! Señor comisario, usted siempre dice lo mismo en estos casos y luego la política cambia, nadie nos dice nada. ¡Ya, pa, che! ¡Multa que te crió! ¡Tiemble la justicia! ¡Brame la ley! ¡Ya somos abogados, don Manuel! ¡Bravo! Va, va. Es un crimen de lesa patria boicotear el orden público. Hay que distraer al respetable, que los hombres no piensen demasiado en la política. En cueros. Las quiero en cueros. El interés del Estado es un interés superior. Las chicas están movilizadas. ¡Hala, en cueros! O sea, en porretas, ¿no? Eso es. El público es capaz de darse cuenta de que el local está lleno de alemanes. Bleib bei mir! Viva Sevilla! Habla, bleib bei mir! ¡Tenemos el aclamado! ¡Ya somos abogados! ¡Hurra, hurra! ¡Ya le aplauda, coña marinera! ¡Foxtrot! 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 ¡Oye, espera! ¡Foxtrot! ¿Algo que no marcha? Llevemos ya el tren con los vagones que haya. Hemos de ir a buscar la dinamita y subirla esta noche. Se adelanta todo el plan. ¡Coño, no! Hemos encontrado la solución para seguir trabajando en la perforación sin necesidad de todo este montaje. Volver con este montaje otra noche, tal como están las cosas, sin que nos descubran, será un milagro. Y no podemos confiar en él. Dios es de derechas. Militarista y germanófilo. Canals, ¿por qué hemos de cambiarlo siempre todo a última hora? Los planes son para ejecutarlos. Hemos de adelantarnos. Adelantarnos siempre es nuestra mejor arma. Sí, puede que lleguemos demasiado pronto. Es mejor que esperemos nosotros. Bueno, conforme. Desenganchar el último vagón. Nos vamos.
Descubrir de dónde demonios han salido esos alemanes puede dar juego. Que alguien recorra toda la línea de mar hasta Canturis y abra bien los ojos. ¿No son demasiadas cosas ya? Iré yo. Aquí no hago ninguna falta. ¿Pero qué haces? ¡Lárgate con ellos! Yo me ocupo de esto. Y vete a dormir si estás de mala leche, coño. Vamos nosotros tal como estaba previsto y lárgate con ellos. Badía, ya está bien. No haces más que crear problemas. ¿Me permite? Gracias. Oh, vaya, la cuarta vez. Ya no salgo más. Son como niños pequeños. Mira, mamá, más flores. Más flores. Te he dicho que no salgo más. Y el caviar nuestro de cada noche. Uf, más caviar, no. Un poco de pan. No pides tú nada. Escuchad. Anoche, después de la función, la nena y yo nos fuimos a la cola del pan. Y después de pasar toda la noche, no nos tocó ni un panecillo. Eso de las subsistencias no hay quien lo entienda. Todo este desbarajuste no traerá nada bueno. Qué desastre de gobierno, madre mía. Ayúdame, madre, vuelvo con el viejo. Me quiere convencer diciéndome que yo estoy hecha para el caviar, pero te lo juro, si hay harina en Barcelona, haré que él me la consiga, aunque me pierda. ¡Callar, niñas, que llaman a la puerta! Es el mismo de antes. Oh, ¡qué señor es este señor! Parece salido de una película de Lidia Bonelli. He de hablar con usted. Desconfía de los jóvenes. Si es rico, siempre... Señorita Juanita. Escucha lo que te dice tu madre. Ya no puedo esperar más. Si no sale, entraré a buscarla. Sal de aquí. Juanita, aparta. No te entiendo. No, mire, a mí me gusta. Déjame, mamá. Y a mí. Tomad ejemplo de la Elena Jordi. Sí, madre, sí. Ha llegado a estrella de cinematógrafo. Y sin que la chulee ningún estudiantillo. Ya viste lo que le pasó a la chica de la mujer sin nombre. Ella se creyó todas sus promesas. ¿Con qué juegos de azar, eh? En absoluto, señor comisario. Todos hacemos trampas. Tenéis suerte. Hoy no estoy por los prohibidos. ¿Está dentro el jefe? Le está esperando. Esos marineros están locos. Nein, están borrachos. Esto, Gruber, es una flagrante violación de los convenios de La Haya. ¿Cómo se atreve la armada de su país a desembarcar en el territorio soberano de un estado no beligerante sin una previa declaración de guerra? Coño, Manolo, no exageres. Se trataba de un problema humanitario que también protegen los convenios de La Haya. Estos pobres submarinistas llevaban 2 meses sin tocar tierra. ¿Tocar tierra? No sé a qué llamas tú, tocar tierra. Vayamos por partes, comisar. Ante todo, aquí tiene los atrasos por los últimos hundimientos. ¿Esa francesa es de fiar, conde? ¿Francesa? ¿Francesen? ¡Yo matar! ¡Quieto, quieto! ¿Qué va a hacer? ¡Calma, calma, mi capitán! ¡Calma! Francesa es el nombre que damos aquí a las putas. Es de aquí, una propia de toda confianza, Guten. Sí, el acuerdo era disparar solo contra los barcos que salen con materiales intervenidos. Pero ustedes disparan contra todos. También contra los que entran. No, no, don Gil, yo soy un artista y no espero más. Volveré para el último pase si vuelvo. ¡Juanita! ¡Chiquetes, venga! ¡Apúrate, piba! ¿Estáis preparadas, chiquetas? ¡Au, deprisa, che, deprisa! Ya basta. Le cuesta entregarse, pero luego... A paboniques, toda esa escena. Hemos de hacer un número psicalíptico. ¡Oh, ni hablas! ¡Tú aquí, Javier! Por favor, mamá. ¡Ni hablas! ¡Tú con tu madre! ¡Cuando tu madre te lo mande! ¡Tú eres solista! ¡Nada de psicalíptico! Besa usted en medio de la boca. Fuerte. Desesperadamente.
Calma, calma, habéis de hacerlo por orden de la autoridad. Como la traje al mundo, la quiere, pero ¿qué se ha creído? Oiga, mi hija es solista. Yo no salgo. Besar no es solo poner los labios. En el beso va la expresión de nuestra personalidad. Es mejor que la escritura para conocer a las personas. Me lo ha enseñado él, mi profesor de baile. Ahora ya le conozco bien. Usted no sabe mentir. Afronta las consecuencias de sus actos, aunque eso le perjudique. Una mujer puede confiar en usted, pero la devoraría. Y le advierto que hay mujeres a las que no nos gusta ser devoradas. Usted es el último hombre al que tomaría por amante. Creo todo lo que me ha dicho antes. Le ayudaré. ¿Amigos? Amigos. Es inagotable su capacidad para despertar mi asombro. Un segundo, profesor. A las 2 en la Plaza Nueva. ¿Qué? ¿Quieres verme las bolas, viejo? Es que si no quieren salir, peor para ustedes, ¿eh? Habré de cerrar y se quedarán todas sin trabajo. ¿Qué se ha creído que somos? He de volver con don Eduardo. Desde adiós. Juanita, escucha, chiqueta. ¿No querías debutar? Pues ha llegado tu oportunidad. ¿Sin la prueba, señor Logil? Se ve que vales. Ya lo creo que vales. Una oportunidad ella sola. ¿Y mi hija qué? ¿Y la mía? Ella sola al escenario. ¿Un número de solista? Eso es diferente. Por un número de solista hacemos nosotros cualquier cosa. Acepto, señor Logil. ¿Usted, señora? ¿Eh? ¿Pero qué? ¿Qué hace? Yo no, la nena. La nosotros también. La secalisis bien hecha también es un arte. Vamos, nena, que vean lo que vales. ¡Vamos! ¡Nosotros la primera! ¡Que para eso no es humana la primera! ¡Vamos! ¡Corre, hija! ¡Corre, sal sola! ¡Haz tu número! ¡Corre, hija! ¡Vamos! ¡Tú la primera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Muchachos! ¡Sales o bailo! ¡Qué vergüenza! ¡Ven! ¡Ven, niños! ¡Ven! ¡No quiero! ¡Un muslito! ¡Solo el muslito! ¡Madre, por Dios! ¡Muslito! 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 ¡Vamos, nena! ¡Solo el muslito! ¡Muslito! ¡Un muslito! ¡Un muslito! ¡Un muslito! ¡Por favor! Nunca llegarás a ser estrella. Sal o me verás hacer el número por ti. No salgo. Ahora salgo yo. Madre. Madre, por favor. ¿Es que tienes piojos o qué? ¿Buscas la pulga, Chelito? ¡Jamona! ¡Tienes más cara que culo! ¡Qué sorprende! ¡Tú, Zarzuela, eres pues la maestra de completistas! Piernas delgadas, coño peludo. ¡Vamos! ¡El culín!
dicho, los tengo en remojo. Venga, hijo, acaba. Por cierto, Manolo, ha llegado a mi conocimiento un asunto sumamente confidencial. Un poderoso grupo necesita encontrar un personaje de prestigio de un país neutral. Wir haben gedacht, España es el ideal por su ascendiente en Sudamérica. Lo quieren catalán, pues en cosas de dinero, de los de Madrid ni de Maura se fían. Quieren que posea buenos conocimientos en economía y derecho internacional para que se haga cargo como hombre de paja de la patriótica operación de poner a salvo y con toda urgencia el máximo de capitales posibles de mi país. Imprescindibles para la reconstrucción del Reich. Que tiembla el mundo si perdemos. La previsión es el mejor de los capitalismos. Digo, patriotismos. Anda, Vini, anda, Vini, señore. Oh, que tin, que tin, que tin, a no valer de prestidigitado. Anda, Vini, señore. Si es muy sencillo. Es un curil. Mal pensats equivocat. Si aquest tarot màgic ens omplen d'il·lusió, és pel sentit liri del toc del prestidigitador. Ell amb ses manetes ens fa sentir que sé jo. No sé què tenen les mans del prestidigitador. Ai, no sé què tenen les mans del prestidigitador. Endevini, endevini, senyoret. El que tinc, que tinc, que tinc en el barret del prestidigitador. Endevini, endevini, senyoret. Si és natural. És un pardal. Mal pensat, s'ha equivocat. Endevini, endevini, senyoret. El que tinc, que tinc, que tinc en el barret del prestidigitador. Endevini, endevini, senyoret. Com un mirall. És el estregall. Descarat, s'ha equivocat. Que tinc, 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 que tin
han pensado en alguien como Cambó. Ah, es un separatista. Habrá comisión, ¿no? A medias conmigo. Cambó es catalanista, pero es de derechas. Y los que tienen dinero anteponen el dinero a sus convicciones. Tengo vigilado al Francisquet. Estos días está teniendo conversaciones a través de un jesuita, el padre Ruperto. Estos ladrones de jesuitas sí que son de cuidado. Con representantes de las juntas militares para ir unidos a una acción que llaman revolucionaria. Solo que entre los junteros no hay ni un solo militar que trague a los catalanistas. También tiene prácticamente organizada una asamblea de parlamentarios facciosos para obligar al gobierno a reabrir las cortes y que se inicien los debates sobre el Estatuto de Autonomía Catalán. Solo que a esa asamblea de parlamentarios disidentes únicamente se han adherido parlamentarios de izquierdas, aunque izquierdas burguesas, claro, y los diputados socialistas que no quieren poner en entredicho los cuatro puestos en las cortes que el gobierno les deja que conserven para que no se diga. Sí, Cambó puede ser nuestro hombre. Es el líder de la derecha catalana, pero no es rico. Sería bueno que tuviese la oportunidad de hacerse verdaderamente rico. A ver qué pasaba. Bien, coño, Ger, déjame contar de una vez, ¿eh? ¿Es pecaminoso el tango? ¡Foxtrot! ¡Esto es música de negros! Sí, suba aquí y dígaselo. Así pues, un foxtrot, el nuevo ritmo yankee que invade Europa. Adelante, música, maestro, empiece cuando quiera. ¿Pero qué te has creído, Tú no sabes con quién tratas. Bueno, guapa, te pagan por aguantarnos. Por Taxi Dancer, solo para bailarte enteras. Coño, Ger, aquí falta dinero, tú. 4.000 pesetas. Quedamos en que las separaba para la campaña del periodista Atienza. Atienza me ha dicho que le has dado 2.000. Qué embustero, ladrón. Te diré la verdad, le di 3.000. Qué pinta sois los dos. La mitad de lo de Atienza me corresponde a mí. No vamos a discutir por 1.000 pelas. Nos las repartiremos. Toma 500 y saldado este punto. Bien. Bellés, ¿puedes seguir facilitando a estos caballeros los informes diarios de salida de vapores? Bien. Amo Alemania, pero no soy primo. Y tú, Logoted, ¿puedes darle la lista de todos los industriales que hemos averiguado que fabrican en esta ciudad para los aliados productos intervenidos? Se les está enviando anónimos de advertencia. Ya me la he entregado. Al llegar aquí vi que habían llegado fondos de Alemania. Allá afuera se está jugando fuerte. Voy, voy. Y por si acaso, entregado y cobrado. ¡Auf, camaraden! ¡Oh, Gott! ¡Macht, dass ich so viel Scheiße nicht überlebe! ¡No dispare, imbécil! ¡Que va a hacer ruido y nos comprometería a todos! ¡Mach keine Dummheiten, Junge! ¿Was sollen die deiner Promotion und deines Dorfes sagen? ¡Ein Soldat muere en el campo de batalla! ¡No se suicida en una timba de Taures junto a una puta de tercera clase! ¡Das Vaterland braucht dich, mein Junge! ¡L'Occident le necesita! Nos necesita a todos, oiga. Arriba ese ánimo. Hören Sie, Herr Kommissar. Erstens, no es bastante con enviar anónimos a todos los que fabrican en esta ciudad para nuestros enemigos. Se ha de dar un escarmiento. Zweitens, este país ha de parar de una vez la inmigración de mano de obra a Francia. Y obligar, drittens, que sean repatriados a 500.000 de trabajadores españoles, que están dejando libres 1.000.000 de brazos franceses, que son empleados en los frentes contra mi país. Dígale, cónsul, que a mí no se me pone chulo nadie, main capitán. Que hago detener a este tío. Olvida que está tratando con un estado soberano. No admitimos injerencias extranjeras, coño. Señores, no es el momento de un incidente. Les recuerdo lo que nos une, el esfuerzo para ganar la guerra. Oficier, ich erinnere Sie an Ihre Aufgabe. Wir müssen gehen. Vámonos, comisar. Veremos a estos hombres. ¿Y a mí quién me paga? Dos. Dígale a su oficial que ya se está pensando en el escarmiento. En alguien de peso como Barret, el presidente del consorcio importador metalúrgico.
Fabrica cápsulas de obús para Francia. Pero de todo esto ya hablaremos en Ausiasmar mañana. ¿Y a mí quién me paga, don Manuel? El Estado alemán. El grupo es su representante en Barcelona. No tengo orden de pago. Yo todo pagado. Misión especial. Yo sabía español y algo de catalán. Así ve, no hay. Bueno, que se vea un detalle, comisar. El oficial es su huésped. No, ni una pela, Ger. Y la chica debe cobrar. Tiene todas las revisiones sanitarias en regla. ¿Siguen ahí? Calla, silencio, déjame ver. ¡Arre, arre, caballito! ¿Qué hacen? Joder y reír. Bien, paga el Estado alemán. Pero habrá de firmarse un recibo por el concepto. He de justificar... Ponlo a gastos generales del esfuerzo por la victoria. ¡Adelante! ¡Hurra! ¡Viva! ¡Hurra! ¡Viva el procesal! ¡Viva la bacanal! ¡Viva la bacanal! ¡Vaya juerga! ¿Qué es esto? ¿Qué hacen? Ustedes, hijos míos, por aquí, ¿qué celebran? ¡Celebramos el final de carrera! ¡El aprobado de procesal! ¡El hueso, señor magistrado! ¡Hurra! ¡El procesal! ¡El procesal! ¿Piensan que les aprobaré si ustedes no saben nada? ¿Que no sabemos nada, señor catedrático? ¡Sabemos todo lo que hay que saber! Si alguien le acusa de corrupción de menores, señor catedrático, necesitará un abogado. ¡Le conviene aprobarme! A su disposición. Aquí está mi tarjeta. ¡Y la mía! ¡Y la mía! Ustedes son los peores estudiantes de las últimas promociones. Pero veo que serán buenos abogados y esto es lo importante. ¡Dense por aprobados, caballeros! ¡Viva! ¡Hurra! ¡Es un reforma de Eduardo! ¡Hurra! 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 Documentación. Cerillas, cerillas, cerillas. Perdón, madame, ¿tiene egipcios? No, señor. Deme uno de estos. Aún no he visto al empresario, pero ¿qué te parecen esos? ¿Qué me dices de sus disfraces? Charlotte en la marina. Yo llevo ensayando toda la semana. Me parece que aquí hay mucha amateur. Joder, main capitán. Podían haberles desembarcado vestidos de paisano. Este desembarco es una ligereza. Este desembarco no es ninguna ligereza. Oh. La Armada Imperial del Reich no comete ligerezas. Esto es una operación, un ejercicio táctico, para comprobar hasta qué punto podemos fiarnos de ustedes, los españoles. Óiganme, ustedes ya pueden pasar. Ah, y esos de blanco también, los de la gorra. Dice el empresario que ya pueden pasar. ¿Quieren entrar? Por favor, bajen. Bajen ustedes también. Ustedes también, todos para el escenario. Vengan, vamos, conmigo. Herr Cónsul, una recomendación. Lo único que no veo serio es ese bigotito ridículo de payaso que llevan sus marinos. Así como van a ganar la guerra. ¡Sempre de las niulas que estrellas! ¡Y a las mes honradas! ¡Sempre de las ¡Soy español, miren! El pasaporte dirá lo que quiera. Pero ¿cómo puedes ser tú español? Desgraciado. Ay.
Mira quién hay aquí. Releche, qué suerte, Bullo. Son los hijos de Canals. ¿Dónde está vuestro padre? ¿Eh? ¿Queréis un caramelo? Andando, vamos. Tú, español. Todo esto haremos la revolución. Sí, con todo esto y un poco de cerebro. ¡Alto! ¡No sigáis! En la estación de Pueblo Nuevo hay escondida Guardia Civil y está llena de tíos que parecen secretas. Nos esperan para cuando vayamos a descargar y girar el tren. Ya, tu hijo puta, lo pagarás caro. Vamos. Atrás, Casanovas. Volveremos marcha atrás. Rápido. En este tramo de vía doble es muy peligroso. Los trenes salen del puerto sin precauciones. Para atrás. Vamos, marcha atrás, he dicho. Rápido. Que la suerte nos acompañe. Señoras y caballeros, dame un herren, madame, monsieur, ladies and gentlemen, señores y señoretes, participen ustedes en la mayor controversia que ha conmovido los cimientos de la cristiandad desde la del sexo de los ángeles, el tango. El odiado, polémico, calumniado, procaz, obsceno, plebeyo, canalla, ruin, animal, sensual, psicalíptico y siempre fantástico. ¡Tango! Eso no es un tango como Dios manda, según he oído decir. ¿A quién? Hijos míos, veréis, hijos míos, así no podemos hacernos una idea. El tango se baila con calor, con mucha más pasión. ¡Agarrado, canalla! Según he oído decir. ¿A quién, reverendo Huguet? Olvídense de esta santa casa y actúen como si se encontraran en el más depravado cabaret del distrito quinto, en Au Fond de la Mer, según he oído decir. ¿Pero a quién? Secreto de confesión.
Este tango en latín no funciona, ilustrísima. Lo nuestro, con el debido respeto, es el himno a la perseverancia. Que ni el mismo maestro Millet sería capaz de cristianizar este baile pecador. No nos olvidemos del fin último. Ut effectus hominis provocentur in Deum. Al menos nadie podrá decir que la Iglesia no lo intenta todo. Aquí, ilustrísima, lo que falta para que la Comisión Diocesana se haga una idea del tango es un bandoneón. Pensándolo bien, si la Guardia Civil ve que el tren no llega a Pueblo Nuevo, saldrán a buscarnos, y eso sí sería peligroso. Es de sabios rectificar a tiempo. El tren ha de ir a descargar el carbón, como estaba previsto. Si no encuentran nada, creerán que se trata de un chivatazo falso y puede que nos dejen tranquilos. ¡El tranvía! ¡Compañeros, eh! Hemos de sacar de aquí los explosivos. Nos ayudarán los compañeros del 38. ¡Qué suerte, González! Hombre, canal, ¿ya habéis empezado? Salud. ¿Empezado qué? No me digas que estáis buscando caracoles, lo que todo el mundo sabe. En los sindicatos no se habla de otra cosa desde hace días. La espoleta. Hay quien solo se mueve para poder contarlo. No te preocupes, canal, que todos sabemos que es un secreto. Cargadlo por detrás, yo no sé nada. Daos prisa. Allí está Ballesté. Se llevará una sorpresa. Veréis cómo se pone. No me líes. Me voy a mear y ya volveré cuando todos estos se hayan largado de aquí. Y caga de paso, que veo que te hace falta cagar. Una cuestión social. Bastante trabajo tengo con ganarme la vida. Y los garbanzos son los garbanzos. No te preocupes. Esconde, pero no dirá nada. Daos prisa.
Soy yo. Hostia, me he dormido. ¿Qué hora es? Tranquilo, hombre. Hemos tenido que cambiar un poco el plan, justo todo al revés. Pero si son las 2:45. Faltan 3 horas. En vez de que tengáis que venir al Morrot a buscar la carga, os la traemos a domicilio. Está aquí todo. Os quedáis lo vuestro y el resto hay que llevarlo al muelle del carbón en este tranvía. Y aprovecharemos para descargar en el punto del NAS, que ya estaba repartido, pero hemos tenido que sacarlo por un chivatazo. Mira, yo espero aquí al resto de mi grupo. Me atengo al plan. Situaremos el tranvía delante de Capitanía a la hora convenida en punto, con dinamita o sin ella, que si queréis nos la dejáis. Y si no, os la lleváis. Que ya iremos a recogerla como estaba previsto. Pero por una vez, maldita sea, voy a hacer que se cumpla el plan como todos habíamos convenido. A ver qué pasa, hombre. Qué burro llegas a ser. Deja de llorar, coño, y movámonos, que tienes tiempo de sobra. Las cosas a destiempo y al revés no deja de ser una buena estrategia para engañar al enemigo. Si no tuviéramos tanta facilidad para hacer las cosas a destiempo y al revés, habría que aprender. No te jode. Esto no es serio. No sé qué estoy haciendo aquí. Maldita noche sin dormir. Me voy. Me largo. No se puede ir a ninguna parte con vosotros. ¿A dónde vas a ir? A hacer puñetas. Canals. Canals. ¿Te han dicho lo que ha pasado, Jaume? Se trata de tus hijos. Han huido de casa para irse contigo y se los ha encontrado el policía Sánchez. Ha hecho correr la voz que los tiene él y solo los entregará a su padre, Jaume Canals. ¡Cago en su puta madre! Conociendo a ese hijo puta quiere decir que tiene interés en verme como sea. Eso es que van más perdidos de lo que suponemos. Aunque de ese bicho sin escrúpulos se puede esperar todo. ¡Que Sánchez no toque a mis hijos! ¡Que no tendría oportunidad de asesinar a su puta madre por haberlo parido! Puede que lo mejor es que vayas. Conviene dar la sensación de normalidad. Y no te preocupes, yo me encargaré de repartir la carga. ¡En marcha! De veras, Sánchez. Al inspector Sánchez. Avísele. ¿Tengo cara de bofia, amigo? Perdona, compañero. Canals, me han dicho que le deje pasar a usted. Suba. ¡Aquí la manera de atracarse! ¡Dessin! ¡Pero que espérense, dime yo! ¡Dessin, no me venga! ¡Venga, palante! ¡Dame las manos de encima! ¡Suéltame! ¡No me toque! ¡Venga! Ese caballero debe de ser la parte contraria, ¿no? ¿Y dicen ustedes que no ha sido nunca condenado en causa criminal? Jaume. Jaume, me alegro que estés aquí. Yo diría, fíjese usted, que tiene una cierta fisonomía lombrosiana. Cualquier delito de sangre en el que se haya visto envuelto nos puede servir. No falta nadie, ¿eh? El inspector Sánchez no sabe nada de los chicos. Eso dice. Pepeta, la mujer de Petaca ha visto cómo Sánchez se los llevaba. Es el Petaca quien ha venido a avisarme. Como no te encontraba, he creído que debía decírselo a María. Sánchez ha jurado por sus muertos al mismo jefe superior que ha venido expresamente que no sabe nada. ¿Se esconde aquí dentro ese fantasma? Ten cuidado. Ojalá te maten. Sería la solución más rápida. Calla, María, no sabes lo que dices. Mis hijos son algo demasiado serio para que él juegue con ellos. Removeré cielo y tierra para que no vuelva a suceder una cosa como esta. Le ruego, caballero, que conserve la calma. Debe usted avenirse a una solución razonable. ¿Y este del clavelito quién es? María ha creído necesaria su presencia. Don Eduardo Mejide, magistrado de la audiencia, que ha tenido la amabilidad de venir por deferencia a mi socio a estas horas tan intempestivas. Era un deber para con el amigo Tayá. Su consejo nos puede ser útil. María quiere ver claro qué es lo más conveniente para el futuro de vuestros hijos. De común acuerdo contigo, naturalmente. ¿Por qué no le hablamos claro de una vez? Quiero que esta misma noche Almicalet y la Diana vengan conmigo. Los hijos han de estar con la madre. Y no con una amiga del padre. María, tú estabas de acuerdo que era la mejor solución durante estos días. Estos días y los que vendrán. Ahora caigo que esta solución me la has dado tú.
¿Por qué no dices lo que pretendes de una vez? Si lo que quieres es tener a Jaume cerca de tu cama, no necesitas la excusa de ocuparte de nuestros hijos. Lo tienes fácil. Jaume, a partir de ahora necesitará, aunque solo de cuando en cuando no creas, una mujer con la que acostarse. Y ya sabes que no acude nunca a las mujeres de la vida. Todos los derechos que la ley te concede como padre sobre nuestros hijos, te los quitaré. La señora me ha encargado que inicie una acción legal para retirarle a usted la patria potestad. De hecho, usted ya ha renunciado a ella al dejar de cumplir con las obligaciones inherentes a su condición de padre. Coño, no sabía que no pagar a tiempo el recibo del gas fuera tan grave. No has de tomar al pie de la letra las palabras de María, pero en una cosa tiene razón. Vuestros chavales tienen ahora la oportunidad de recibir unas atenciones y una educación que nosotros, Jaume, ni tú ni yo, hemos recibido. Pensando solo en el futuro de los chicos, yo insistiría en la conveniencia de solicitar el privilegio que su majestad el rey puede conceder en casos como este para que el matrimonio que surja de los esponsales de mañana legitime a las dos criaturas y éstas puedan gozar de todos los beneficios presentes y futuros de la nueva situación. Solo os faltaba eso para caer en lo más bajo, que solicitéis una gracia al rey, porque que tú necesites que los hijos te los den hechos, lo entiendo. Es a lo único que puede aspirar un capao. Cuidado, Canals, que mi paciencia también tiene un límite. ¿Qué hacéis? Puede que la culpa de todo esto sea mía. Si los hubiera vigilado bien, esto no habría pasado. Se hubiera producido antes o después, mejor que ya. Ya veo por dónde va la cosa. En la guerra como en la guerra. Mis hijos se van a venir conmigo. Y a ver quién me los quita. Quiero que se muera. ¡Que se muera! El caso es mixtifori. O sea, de límites imprecisos. El hecho de no estar casados los padres, por un lado lo simplifica y por otro lo complica. Y teniendo en cuenta además el derecho catalán sobre los hijos naturales, que es distinto, todo esto puede aumentar las litis expensas, o sea, las costas. Le he querido asustar, pero el procedimiento civil es lento y los tribunales que los componen hombres, no lo olvidemos, son reacios a condenar al padre. Solo por la vía criminal se puede conseguir una providencia inmediata de retirada cautelar de los hijos. De acuerdo. Seré razonable. Entro aquí y saco a los chicos, aunque sea a tiros, y que escojan ellos. Es posible que no sea un buen padre, pero que lo digan ellos. Si quieren irse contigo, respetaré su voluntad. Pero si quieren vivir con su padre, no habrá leyes, ni reyes, ni hostias que lo impidan, aunque haya de pasar por encima del cadáver de toda la magistratura. Les pongo por testigo de esas amenazas. Palabras como esas nos pueden ser útiles. Han de ayudarme. Necesitamos un buen pliego de cargos. Es violento, ¿no? ¿Le ha pegado a usted alguna vez? ¿Maltrata a los hijos? Un hogar de alcohólico daría lugar a una bella y conmovedora pieza ante las señorías del tribunal. Se emborracha, ¿verdad? No. Sería el mejor de los padres si no fuera tan iluso. Bueno, pero entonces, ¿para qué me han llamado? ¿Usted quiere ganar el pleito o qué? ¿No bebe nada? Han de colaborar, digan que sí, que no mienten. Algo bebe todo el mundo, cualquier vicio. ¿Quién no tiene alguna cosilla? Todo lo que pueda tomarse como ejemplo corruptor para los hijos. Si no le sirve el fumar, no tiene vicios mayores. Sus convicciones morales y filosóficas se lo impiden. Eso me suena anarquista, pero no me digan que participa de esas disolventes ideas. Haber empezado por ahí, con eso tenemos mucho ganado. Y si tuviera alguna relación con esas colonias de desequilibrados seguidores de Tolstoy, que se llaman anarquistas cristianos, la repanocha, lo enviaríamos directamente al frenopático. ¿Os creéis que me chupo el dedo? Sé lo que me hago. ¡Apolinar! ¡Apolinar! Sánchez, rata sefilítica, me cago en tus cochinos muertos si les pasa algo a los chavales. ¡Quieto, canal! ¡Ah! ¡Escolta primero! ¡Ah! ¡No lo toquéis! ¡Desenchufar, imbéciles! ¡Desconectad! ¡Vamos, no voy a quedar enganchado! ¡Vamos! ¡Voy a quedar aquí, coño! ¡Cago en la leche todos por ahí! ¡Nadie hace nada! ¡No me dejéis aquí solo! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡La hostia! Espera, ¡que coño, no se que mueva vemos. Nadie! ¡Una luz! ¿Pero qué hacéis, imbéciles? ¡Una luz! ¡Rápido! ¡Quítate de en medio, tú! ¿Pero qué leche ha pasado? ¡Sois una pandilla de inútiles! ¡Dad la luz! Son los plomos. Tú, ven conmigo.
Dame los chavales, Sánchez y Santas Pascuas. Dejad las armas, que no os voy a hacer nada. Habrás visto el cabrón. Eres muy chulo tú y te lo voy a hacer tragar. Voy desarmado, no tendréis la excusa de la defensa propia. Las manos arriba, del todo, arriba. Y contra la pared, cachéale mosco. Anda, marica. Tengo algo en la entrepierna que te va a gustar. Ajá. Aquí está. Este truco ya está muy visto. Ahora sí. No sé por qué has de llegar siempre avasallando. Acabará costándote caro, pedazo de animal. Tú, Mosco, y tú, traéroslo conmigo y disparar a la menor cosa rara. Vamos, buena pieza, que nunca apreciarás todo lo que estoy haciendo por ti. Pero me da igual. Levanta esa tapa. Lo hago por los chavales. Anda. Porque yo tengo sentimientos. He tenido que sacarme de encima al jefe superior que ha venido expresamente para que le entregue los chavales a tu mujer. Y eso que el tío que la acompaña se ve que tiene agarraderas de mucha plata. Pero los hijos con el padre, como debe ser, que a mí mi madre me ha hecho un desgraciado. No he hablado así a nadie porque no me gusta llorar, pero yo nunca conocí a mi padre. Bueno, déjate de rodeos y dime qué quieres. Tu estampa, Sánchez. ¿Dónde me los has metido? Está abierto. ¡Sánchez! ¡Burros, que son los vuestros! ¡Alto! Soy el inspector Sánchez. ¡Alto! Nos lo hemos cargado por su culpa, por no tirarse al suelo. ¿Qué hacíais ahí escondidos? Íbamos a salir para entrar al detenido por la puerta principal y oímos que alguien venía. ¿Y ahora qué hacemos? Los periodistas están arriba convocados. Esto no cambia lo previsto. Les presentaremos el cadáver con la ventaja de que los muertos no hablan. Venga, ahuequemos. Estos ya se apañarán. Que a este sepelio no hemos sido invitados. En el fondo, yo soy un anarquista como tú. Un anarquista al que le gusta mandar. Pero no creas que me gusta tratar mal a la gente. Yo soy un mandado. La cadena de la vida. Yo te jodo a ti, tú me jodes a mí. Pasa, madre. Y don Manuel, un piso en el Paseo de Gracia. La vida es una puta mierda. ¿De qué te crees que estoy así de flaco? Cada noche al llegar a casa vomito de lo que veo desde que me levanto. Las cosas que tú y yo haríamos juntos si fuéramos listos. Nos los merendábamos a todos. Condenado malhijo, suelta a los muchachos. Has dicho que venías enseguida. He dicho que iba a buscar a su padre y aquí está, madre. Eres incorregible. Acabarás en la cárcel como tu hermano. ¿Qué va a pensar de nosotros este caballero? Que los tenemos contra su voluntad. Que no tiene arreglo, señor, este hijo mío. Aún está caliente el bullir. Cena primero. Me dijo que venía enseguida. ¿Bullito otra vez? Vinimos a Cataluña para comer candolla y ahora que cobro cada mes falta de todo. Lo hacen para hacernos la puñeta siempre a los mismos. Claro que sí. Acompáñame. Venga. Ponle un plato al amigo, madre. Sánchez, basta ya. ¡Padre! No he venido a perder el tiempo. Son tus hijos. Los angelicos están durmiendo. No los despierta a estas horas. No se preocupe. Sus hijos han tomado un buen tazón de sopas con leche. No mezcléis a unos inocentes en esto. Desde el pecado original, como dicen las escrituras, amigo. No hay nadie inocente en este cochino mundo. ¿Ves? Ya hemos despertado a tu padre. Cuentista, embustero, así que huérfano. Este no es mi padre. Que no soy tu padre. Cállese usted, señor huésped. Familia de farsantes. ¡Ah!
No me obligues a matarte antes de tiempo. Al menos esto aclara las cosas. Es un secuestro en toda regla, ¿no? Se equivoca, señor. Ya te decía yo que este señor pensaría que los ha secuestrado. Mi hijo no es malo, es el único que trabaja en casa. Yo estoy cesante desde las últimas municipales y va para 2 años. Ha de casar a sus hermanas, Tarsi y la Leandra, que os vea este señor. Mírelas usted, son muy majas. Pero en este barrio no hay oportunidades para ellas. Es una responsabilidad para Polinar. Ayúdele, es el sostén de la familia. Escúchele mientras sus hijos duermen un poquito. Se quedará tranquilo. No pierde nada usted y se los lleva. Le dan a veces unos prontos que le ponen fuera de sí, pero es bueno. Que diga lo que quiera de una vez. Dejad a los hombres que han de hablar. A la cama, venga, a la cama. ¿Sabes, Canals, lo que están buscando todos los policías de este país como tontos? La clave criptográfica. Mi jefe Bravo dice que es esencial. ¿No te dice nada? Esperáis noticias de Madrid, ¿verdad? La consigna para una huelga general revolucionaria que vendrá en clave criptográfica en uno de estos anuncios. Pero yo esa clave criptográfica me la paso por el forro de... Ni te la pido ni me importa lo que hacéis. Ni el contrabando de dinamita, ni la propaganda en los cuarteles para que deserten los soldados, que si os cargáis al ejército, aún más nos necesitarán. Como si queréis volar el Palacio Episcopal. Me da igual quien mande. Soy un profesional. Si os salen bien las cosas y mandan los vuestros, yo también con vosotros seré policía. Que, como dice mi jefe Bravo, que será lo que sea, pero saber se las sabe todas. Mientras el mundo esté lleno de mala gente y la cosa va para largo, caballero, los policías haremos falta. Pero a mí todo eso no me interesa. No me interesa la política, ya te lo he dicho. Lo que a mí me interesa es progresar en mi carrera. Las cosas claras. Hacer dinero. ¿Estás en el kit? Como no me estés proponiendo un atraco a la paga del cuerpo de policía, no te entiendo. Que te estoy hablando en serio, hombre. Lo que te pido es muy poca cosa, casi nada. Un favor que tú me harás una sola y única vez. Te tengo en un gran concepto. Sé que no tienes madera de soplo. Una pequeña información o sugerencia, llámale X. Un indicio así de pasada que yo cazaré al vuelo, que me conduzca hasta el Bolchevik. Quiero a Akrato Vidal. Esos anarquistas solitarios son los más peligrosos. Pero luego, cuando caen, nadie indaga nada. Tú solo lo marcas, que del resto ya nos ocuparemos nosotros. Ya lo tengo todo preparado. Yo me apunto la medalla y asciendo en el escalafón. Son 200 duros más al año y el plus de mando, aparte de otras prebendas. Y saco de aquí a la familia. Nunca más te pediré nada, te lo juro. Una sola vez. ¿A quién no se le escapa sin mala idea algo, aunque sea únicamente una sola vez? Nadie es perfecto. Ya. Sé de buena tinta que tú tienes acceso al personaje en cuestión. ¿Quién te lo ha dicho? ¿Oltra? Si tú me dices, te diré y te daré la lista de todos los vuestros que cobran su pasta por soplarnos. Y haré más. Te daré la pista sobre el asesino de vuestro compañero Jordán. Fue por unos artículos sobre la neutralidad. Es un indicio. El asesino será un pobre diablo. Quien nos interesa es quién hay detrás. Podréis llegar al fondo si queréis, a Berlín incluso, pasando por Madrid y por una oficina que hay en la calle Ausias Marc y que tiene algo que ver con los hundimientos de vapores. Y si queréis, antes de todo, cambiáis la dichosa clave criptográfica para que la caída del Bolchevik no arrastre a alguien más y os joda la huelga. Lo tienes todo pensado, ¿eh? ¿Y si desconociera la identidad del Bolchevik? Cago en la leche, no empecemos, no puedo dar más facilidades, quiero al Bolchevik. Sería más fácil pegarte 2 tiros y decir que el bolchevique eres tú. Las pruebas las tenemos ya preparadas. Colarían perfectamente con tu historial. Vale, coño, Sánchez. Pero no vuelvas a hacerme daño. Que acabaremos mal. El asunto es delicado y he de ser precavido. Aunque no es nada fácil, tendrás al bolchevique. Pero no quiero hacer el primo, ¿eh?
¿Seguro que están aquí, mis chavales? ¿Por qué de creérmelo, y menos de ti? ¡Madre! Els nanos de l'amic. ¿Una copita? Hay que celebrar que los hombres entiendan. No seas tonto, hijo mío, que tengo experiencia. Tú con tu pipermín, una asignación de 50 duros por ayudar a defender el Estado, que es un noble ideal, y levantarte al mediodía. Tienes hecha tu revolución. Que te lo digo yo, que creía en la política, y ya me ves, cesante y a mi edad. Voy a abrir, hijo. ¡Atrévete conmigo, mequetrefe! ¡Mi botín de seda! Hemos huido por la ventana de casa de Palmira. Micalet, hijo. ¡Mi botín! ¡Te mato! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Basta ya! ¡Me ha roto mi botín de seda! Quería ir contigo, padre. Mírelo, aquí lo tiene. Cielo, chico, despierta, que ha llegado tu papá. Micalet, ¿estás bien? Claro que está bien. Es la leche que nos han hecho beber. Le han puesto unas hierbas para hacernos dormir. He oído como lo decían, yo no me la he tomado. Pero qué mentiras dice, los hemos tratado muy bien. ¿Verdad que estaba buena la leche? Díselo a tu padre. Déjele, de acuerdo. ¿Tiene sueño? No, quiero volver a nuestra casa. Diana me ha engañado, me ha dicho que íbamos a nuestra casa. Ahora nos vamos, ven. Nos falta la ropa, padre. No fastidies ahora, vamos, a prisa. ¿Pero de dónde ha sacado una hija tan mentirosa? ¡Tarsila, Leandra! ¡Mi batín de seda! Las alpargatas, ¿dónde están? ¿Cómo me lo ha puesto? ¡Quietas! ¿Sí están las ropas? Esperad, no se las deis todavía. Conforme, Sánchez. Ya veo que los chavales están bien. Que se vayan vistiendo. ¡Tomad! ¡Alto! Yo me preguntaba, ¿por qué te aprecio a pesar de lo rufián que eres? Es porque tienes más de delincuente que de policía. Nadie sospechará de ti. Pasamos por enemigos mortales. Nadie sospechará de mí porque nada te voy a decir. Vamos. Tu pistola. Déjale salir. Tirad las ropas aquí delante de mí. Ve, hija. Y atrás todos. Coged la ropa. Id saliendo hacia la puerta. ¡Prisa! Ya os vestiréis después. Siempre serás un pueblerino, Apolinar. El listo de la familia, ahí le tenéis. Tu hijo, madre, ahí le tienes. Sánchez, me das lástima, eres un pobre mierda. Tú bajarás conmigo para... A ver, ¿qué pasa aquí? Usted deme ese arma o... Tío Andrés, cógele la mía. Al subir el bullo me ha dicho que había visita. Y cuando iba a entrar, he visto que algo raro pasaba aquí dentro. ¡Explicarme qué pasa! ¿Llevamos a este individuo a la comisaría? ¡Vamos, andando! No, hermano, no. No quiero escándalos. Tú conoces el temperamento de Apolinar. Luego te lo explico. Ha sido una discusión sin importancia. ¿Verdad, señor? Usted lo comprenderá, señor, que tiene hijos. Es una familia muy difícil, pero es mi familia. Se trataba solo de pedirle un favor aquí a este señor. Que se vaya. Déjame, madre. Pero prometa que lo olvidará todo. Sería el final de la familia. Después de tanto esfuerzo, si a Apolinar le llevan preso... ¡Le mato! ¡Váyase, por favor! ¡Váyase! No se irá, madre. Se hará aquí lo que diga tu madre. ¡Váyase! He dicho que no se va, tío. ¡Váyase, señor, y no le haga caso! Canals, no te muevas. ¡Váyase y perdone! ¡Canals! ¡No nos comprometa esto! ¡Por favor! Te lo he advertido. Hablo en serio, te mataré. No me conoces. La próxima vez te meto en el cajón. De rodillas, de rodillas. Te mato, chulo. Chupa la pistola. Chupa la pistola. Chúpala, chúpala. Dame las gracias. Chúpala. Déjale. ¡Te has vuelto loco! ¡Botarate! ¡Eres un botarate! ¡Chupa que te salto los sesos! A veces sientes la tentación de cargarte a alguien y no debes hacerlo. Y tiene mérito porque a ver quién nos lo impide, ¿verdad, tío? ¡Venga, chupa la pistola! ¡Chupa y dame las gracias o te salto los sesos!
¡Dejadme! ¡Dejadme o os mato a todos! Un escalón de seguridad, un último escalón que debemos tener preparado para salvar a España. Lo único, caballeros, que nos mueve a todos y que debe ser nuestro norte, caballeros, oficiales, por España, unidad. España, la patria, oportunidad histórica, unidad, el honor. Me temo, mi teniente coronel, que usamos las mismas palabras, pero hablamos de cosas distintas. La patria no es esa clase social, la suya, que está esquilmando el país y el ejército. No puede seguir siendo el apagafuegos de los incendios que ustedes mismos provocan. Hemos de dejar de ser el brazo armado de la oligarquía. Porque si esa es su patria, hablamos de patrias distintas, mi teniente coronel. En mi patria no caben los mercenarios como ustedes, solo atentos a su medro personal. ¿Cómo se permite? Ya está bien, Pablo. Porque si ese es su honor, ese no es mi honor. Mida sus palabras, está dudando de mi honor. No dudo, estoy seguro, carece usted de él. Esto le costará un consejo de guerra. Teniente, retire esas palabras y cuádrese ante un superior. ¡Cuádrese! Estoy dispuesto a mantener lo que he dicho donde usted desee, mi teniente coronel. ¿Qué se ha creído usted, mentecato? ¡Retire esas palabras inmediatamente! ¿Pero qué hace usted? ¡Quietos, señores! ¡Por favor! ¡Debéis hacerlo fracasar! ¡Es una riña impropia de soldados! Y a quien traicione la palabra empeñada, os juro que le mato. No tienes derecho a hablarnos así, Pablo. ¿Qué ha dicho? Me siento ofendido. No ha querido molestarnos, hombre. ¿Qué ha dicho? Exijo que se disculpe. ¿Quién se ha creído que es? ¿Te crees Dios? Cálmate, coño, Toledo. Faltabas tú ahora. Disculpad, no estaba en mi ánimo ofenderos. Sería injusto. Teniente. Anda, Pablo, no es el momento para cuestiones personales. Ahí está la chica. Pablo, venga usted. Acción, acción, vamos, acción. Hagamos lo que sea. Lo que pasa es que pensamos demasiado. Caballeros, aunque el teniente lo ponga en duda, mi sentido del patriotismo en estos momentos me obliga a dar por olvidado el incidente de momento. Más adelante tendré el placer de ponerme a disposición del teniente donde y como a su honor convenga, como corresponde entre caballeros. No, Pablo, no se puede seguir en estas condiciones. O aportas pruebas que confirmen tus sospechas contra el teniente coronel, o tienes el deber de pedirle disculpas. No tienes derecho a poner en duda su palabra. Tenéis razón. Le debo una satisfacción, mi teniente coronel, por haber puesto en duda su honor de caballero. Usted... Sin pruebas. Acepte mis excusas. Usted es demasiado intransigente. Usted, más que nadie, debería admitir que los hombres podemos cambiar. Usted mismo ha cambiado. No quisiera recordarle que el juramento prestado en la entrega de despachos de teniente no se corresponde con su pensamiento actual y menos con la acción que pretendemos llevar a cabo. Pero he aquí la espinosa cuestión que ustedes, caballeros oficiales, tal vez no se han planteado todavía porque son demasiado jóvenes. ¿Un juramento empeñado puede impedir que los hombres cambien si encuentran una verdad superior? Tal vez, teniente, un juramento deshace otro juramento. Y yo les juro por mi Dios, ya que mi honor hay quien lo tiene en muy poca estima, que mi suerte queda ligada, para bien o para mal, a la suerte de todos ustedes. Ahí le tiene. Él fue quien logró localizarle. Ya le dije yo que alguno de ellos lo conseguiría. ¿El señor Rodríguez Haro? Al Chato. Canals tuvo un contratiempo, pero ya está solucionado. Ha sido una odisea. He tenido que provocar un apagón en la mismísima comisaría para poder hacerle llegar el recado. No se preocupen, son cosas nuestras. A lo mejor algún día las publicamos. Tome, me dio esto. Canals tiene mucho interés en hablar con usted. Me dijo que...
para. Cartero, Güero, ¿sabéis la novedad? Puede ser grave. La libertad de Márquez y toda la Junta Superior ya está firmada. La orden por escrito será subida a primera hora de la mañana a Montjuïc. Escuchadme. Ahora escogeréis con quién queréis vivir. ¿Con vuestro padre o con vuestra madre? Yo quiero vivir en tu casa. Nuestro padre no tiene casa. Ya sé que os tengo abandonados. Vuestro padre no tiene dinero y a menudo habéis pasado hambre por mi culpa. Y seguramente nunca se llegue a saber por qué hago lo que hago. Puede que sea un iluso, como dice vuestra abuela, pero el mundo está lleno de injusticias y no podría vivir tranquilo. ¡Madre! Escúchame primero. Ahora os iréis. Ella, vuestra madre dice que soy un egoísta, que solo voy a resolver mis problemas personales. Y no tiene razón. Es precisamente en eso en lo que no quiero caer. Yo os quiero. Yo quiero a vuestra madre. Decídselo. Decídselo, por favor. Ella también te quiere. La he visto llorar. Diana. Decidle que me perdone si le hago daño. Y perdonadme vosotros también, pero porque no quiero ser egoísta, hago lo que hago. No quiero que mi amor a vosotros y a vuestra madre me haga olvidarme de los demás. No tendrían que obligarme a escoger entre mis hijos y las cosas que es necesario hacer. No pueden hacerme abandonar. Si te sometes, vivirás en paz y te darán un número para la rifa de la felicidad. Si no, tendrás que luchar, hijo mío. Pero hay paz para todos, o no habrá paz para nadie. Para nadie, hijos, lo siento. No tendrían que obligarnos a escoger. ¡Diana! Ni a mí, ni a vosotros. ¡Micalet! Está a punto de amanecer, Jaume. Y los niños han de dormir. Cuando seáis mayores, y tú, Diana, ya eres una mujercita, si no os han bebido el seso, acordaos siempre. La familia, tal como los curas la entienden, es más útil para mantener dominada a la gente que todas las policías y los ejércitos juntos. Que ya es decir. Ya tendrás tiempo para tus historias. Podemos establecer un día a la semana para que vengas a verlos. Bien, acordaos de lo que os estoy diciendo. Cuando seáis mayores, a lo mejor me entenderéis y entonces... A vuestro padre le bastaría solo con que os sintieseis orgullosos de él. Yo quiero vivir contigo. Miquel. Ven aquí. Quiero quedarme contigo. Diana, ¿vienes o no vienes? Me quedo con nuestro padre. Ahora seréis chicos de buena casa. Tendréis un grifo con agua caliente, merendaréis chocolate todas las tardes. Es la casa del señor Viñas, no nuestra casa. Diana, hija. Quiero vivir contigo, padre. Si no me haré puta, no me meteré monja. Diana. Déjala. Hemos quedado que escogerían ellos. Thank you.